La compañía Teatro de Papel Producciones continúa apostando por presentar espectáculos de corte clásico. Tras un concienzudo estudio de la obra de Molière, deciden llevar a escena El enfermo imaginario. Las razones que llevan a tomar esta decisión se soportan en el histrionismo de las situaciones que presentan, la caricatura de los personajes, retorciéndolos hasta lo ridículo, el ácido humor que utiliza y sobre todo sus críticas a una sociedad vigente todavía en nuestros tiempos. Apoya Teatro de Papel el montaje de El enfermo imaginario en 9 actores que dan vida a una docena de personajes. Un cuidado vestuario y unas caracterizaciones de los personajes para realzar la farsa francesa que con tanto tino dibujó Molière. Una escenografía sobria y elegante, prescindiendo de todo aditivo para no distorsionar el núcleo de la trama. Una inmensa cama es el único elemento en el que se apoya esta escenografía. Divertidos momentos musicales dan brillo al espectáculo. La compañía Teatro de Papel se está abriendo con paso firme un hueco en el panorama teatral español, asistiendo desde hace años a los principales festivales de teatro existentes en toda la geografía nacional. El diagnóstico del enfermo es el acertado, el estudio clínico ha sido exhaustivo y las prescripciones son precisas. Solo falta administrar las dosis de risas que en el público provoca. Nosotros ya podemos retirarnos satisfechos, pues el rostro divertido del insigne espectador nos convida y autoriza sin demora.